Es claro que el proceso de discusión que existió de noviembre hasta ahora ha sido muy escaso. De hecho, hemos conversado con algunos senadores. Creo que en la mayoría de las conversaciones han entendido que se tienen que mantener aspectos sustanciales del proyecto. No tiene sentido que este sea el único delito en el que se cree la condición de la definición de deliberación. Eso no hace a la ley ni más fuerte jurídicamente, ni más eficaz desde el punto de vista del proceso posterior. Entonces, claro que hay aspectos de las modificaciones del lunes que son rechazados por nuestra parte y que tienen razones poderosas para ser rechazados. Yo voy a poner un ejemplo. Un texto similar al que se vota acá se votó en noviembre del año 95 en España. La circunstancia en estos años del año 95 acá en España es que se pasó de por cada 100.000 trabajadores registrados de 14,8 accidentes mortales a 4,2 accidentes mortales. Según datos del Ministerio de Trabajo español. A nosotros nos cuesta mucho cómo, teniendo esos datos arriba de la mesa, sigue habiendo quien solamente a partir de una opinión sostiene que la ley no sería útil para un contenido que es el central, que haya menos accidentes mortales. Estamos dispuestos a discutir alternativas, repito, pero que mantengan los contenidos originales del proyecto. No vamos a ir atrás de cualquier proyecto de ley.